Thank you.
Este es un proyecto que anhelaba bastante, que hace tiempo que tenía pendiente y quería hacer, que era un lugar para poder ordenar todas las herramientas y las cosas que utilizo más a menudo y tenerlas todas organizadas en un lugar, tanto los accesorios como las herramientas. Y algo que le pongo mucho foco y mucha energía es, y que insisto bastante en eso, es en el orden, la organización y la limpieza. Para mí, el orden produce un efecto psicológico bastante interesante. Por ejemplo, si yo entro a mi taller un día y está todo desordenado, a mí realmente eso me produce un efecto negativo, me produce un efecto de desgano y no me dan ganas de hacer prácticamente nada y no se me ocurren ideas y absolutamente nada. En cambio, si yo entro al taller y está todo organizado, está cada cosa en su lugar, está todo limpio y ordenado, eso me produce un efecto muy positivo y me causa un cierto placer y me produce buena energía y lo que me invita a trabajar y me invita a hacer cosas. Y obviamente cuando uno está en ese estado, las ideas surgen muchísimo más fácil y todo fluye de manera mucho más sencilla. Yo tengo una premisa para el orden que trato de manejarla siempre y es, la definición de orden para mí es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Si nosotros manejamos eso y manejamos esa premisa, es bastante fácil poder tener todos los lugares o lo que sea, digamos, ordenado. Además, el tema del orden, como les decía, produce un efecto psicológico interesante porque yo estoy convencido que nuestro exterior es el reflejo de lo que tenemos internamente. Entonces, si nuestro lugar está muy desordenado, evidentemente no estamos bien. Y una forma de poder estar bien internamente es comenzar a ordenar nuestro exterior, ordenar nuestra casa, nuestros espacios. Y es increíble como cuando uno empieza a ordenar y empieza a desechar de repente cosas que no necesita y empieza a dejar todo en su lugar, internamente uno se empieza a sentir mejor. Y a su vez es como un efecto de ida y vuelta. Cuando uno se siente mejor internamente, eso se refleja hacia el exterior también, hacia nuestros espacios y la energía es mucho más positiva y todo fluye de una manera mucho más saludable. Espero que les haya encantado este video, pero más que nada que sirva de inspiración y ojalá que puedan sacar algunas ideas. Si les gustó este video, no se olviden de darle un buen dedito para arriba, que eso realmente ayuda muchísimo. Y si tienes alguna sugerencia o algo, puedes dejar un comentario abajo. Y si sos nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Y recuerda que si lo puedes imaginar, también lo puedes crear. Nos vemos en el próximo video.